estamos de regreso, estimados amigos. Muchas gracias por habernos estado acompañando toda esta mañana aquí por las pantallas de Canal 21 de Televisión. Y como pueden ver a través del monitor, ya se encuentra junto a nosotros un queridísimo amigo de nuestro programa, Pedro Sánchez, líder del Movimiento de Vida Saludable y también de Street Workout. ¿Cierto, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y buenos días a todos los telespectadores. Hemos estado conversando en reiteradas oportunidades contigo, Pedro, acerca de los proyectos que se están llevando a cabo y que tú principalmente como líder estás materializando. Y por lo que nos estabas comentando hace muy poquito, ya pronto vamos a comenzar ya en terreno, ¿sí o no? Exactamente. Ahora mismo yo tengo una reunión ya en un poquito de tiempo más acerca de ya lo que es la concretación de la construcción de parques de entrenamiento en varios sectores de Chillán. Vamos a empezar con uno, porque con uno se parte, obviamente. Pero ya, digamos, estamos en tierra derecha y Chillán, digamos, como lo dije un tiempo atrás, va a ser la capital de estilos de vida saludable de América Latina. Entonces estamos trabajando para eso. Ahí se viene incorporando Angélica, entonces, que andaba ahí dejando al senador, ¿cierto? Angélica, estábamos presentando a Pedro, él nos estaba comentando acerca de lo que ya es un hecho concreto, que se va a materializar la construcción de los parques, un proyecto que él anhelaba hace mucho tiempo y ahora vamos a ver ya resultados concretos con respecto a eso. Claro, la junta de vecinos van a ser nuestro mejor aliado, entonces si ustedes tienen en contacto con alguna junta de vecinos, hablar con el presidente de la junta de vecinos, se contacta con nosotros y nosotros vamos y le comentamos cuál es nuestra proposición para, o nuestra propuesta, mejor dicho, para que ellos nos ayuden y seamos una alianza para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad mediante un entrenamiento que no requiere pagar, sino mediante un entrenamiento que nosotros mismos no le enseñamos solamente a fortalecer los músculos, sino que también a fortalecer la mente, que es para nosotros lo principal y la llave al éxito de nuestra ciudad, decimos. La vida saludable, Angélica, un tema bastante importante, que es uno de los pilares fundamentales en lo que Pedro lleva practicando ya hace algún tiempo. Pedro, yo te veo a ti, la verdad es que hoy día hemos tenido la belleza, pero por montón, definitivamente hemos tenido belleza, empezando por Claudia Arteaga, luego por Karen y Gonzalo, y ahora Pedro. Pedro, para estar en las condiciones físicas que tú estás, muchos jóvenes a ustedes los admiran por lo que ustedes hacen, los ven y dicen, yo quiero estar como él. ¿Qué tienen que hacer para estar como tú? Primero que nada, como dijo Gonzalo hace un tiempo atrás, es motivarse. Nosotros, como tú nos dices, nosotros los que hemos pasado por aquí hoy día somos gente joven. Y la tendencia de la gente joven es tener un cuerpo armonioso, quererse ver bien, ser una persona, entre comillas, exitosa en la vida. Y el éxito viene por, digamos, limitar los malos hábitos, como también lo dijo Gonzalo, y si tú te das cuenta, pensamos de la misma manera. Entonces, lo que nosotros queremos transmitirle a todas las personas es que uno, nunca es tarde para empezar. Y dos, que los que empiezan antes, obviamente, van a tener un beneficio mayor a futuro. Entonces, más que nada, es cambiar el switch que tienen hoy en día. Ver hacia dónde va su vida y ver qué cosas tienen que empezar a cambiar hoy para en un tiempo más. Yo llevo 5 años entrenando, pero si tú me preguntas cómo estoy así, es solamente porque de la nada fui cambiando poquito a poquito, y para mí no es un gran esfuerzo hacer. Yo no entreno de la misma manera que entreno Gonzalo, yo entreno mucho más despacito, pero aún así mi estado físico se mantiene. Entonces, para la gente, tienen que saber que solamente cambian el switch. Y eso es sumamente importante considerando que hoy en día tenemos índices de obesidad, que estamos hablando de niños que tienen 5 años y están ya diagnosticados con obesidad. Eso parte, digamos, de la educación en casa. Como yo te digo, nosotros somos gente joven. La tendencia anterior era diferente. La tendencia anterior no era de cuidarse, sino que era de lograr tener empleo, trabajar, tener su familia y listo. Hoy en día la gente está apuntando a mucho más. Y es momento de que la cultura empiece a cambiar. Y hoy en día los papás que estaban educando a sus hijos de una mala manera, o tenían un hijito gordito que quizás le dio diabetes a los 10 años, ellos se dieron cuenta, y mucha gente se está dando cuenta, que estaban mal enfocados. Hoy en día la información en las redes sociales se puede encontrar, mucha información. La idea es que busquen ellos de fuente confiable, obviamente. Pero así está el mundo hoy día, como decían, es una vista horizontal de la sociedad. Ya todos somos iguales, ya no vemos a nadie como superior. Entonces, entre todos nos tenemos que apoyar. Nosotros como organización trabajamos en Chile y también afuera, en otros países. Y estamos dispuestos, como dice acá Marco, nosotros vamos a empezar a hacer parques. O sea, ya es una realidad en Chillán. Es una realidad que la gente va a poder salir de su casa y ni siquiera va a tener que pagar el gimnasio para poder entrenar. Entonces tú dices, oye, está la opción, es viable. Y si ellos quieren llamarme a mí y entrenar conmigo, también es viable, pueden entrenar con nosotros. Entonces, la gente se va dando cuenta que no hay excusas para
para no empezar a mejorar su vida. Y eso es más que nada lo que nosotros hacemos. Algo que me llama bastante la atención, tanto en ti, Pedro, también como lo vimos recién en Gonzalo, que son chicos que han logrado logros bastante importantes en sus disciplinas. Y son bastante humildes y bastante sencillos. Pero yo sé el historial de Pedro porque nosotros nos une una amistad. Y Pedro ha logrado traer acá a nuestra ciudad líderes del movimiento mundial en Street World Co. Hizo todo un tema bastante interesante también de motivación a nivel nacional. Llegaron en esa oportunidad, Pedro, me acuerdo, chicos, de todo el país. Y estos exponentes de allá de Ucrania también, y fue un espectáculo, pero muy lindo, con mucha concurrencia de gente. Además, Pedro también entrena a muchas personas de la televisión en Santiago, él tampoco lo dice, pero ellos también realizan ese tipo de trabajo. Exactamente, bueno, yo mi progreso en realidad hoy en día miro hacia atrás y me doy cuenta que he avanzado harto, pero no me conformo con eso, sino que yo apunto a mucho más. El tema del éxito, como yo te digo, los chicos hoy en día pueden conocer a quien quieran. O sea, yo te digo que tengo un amigo en Rusia que estaba con La Roca. Entonces, para mí ya no hay nada que... No hay límite. No hay límite. Ninguno. La mente. Y hoy en día, por ejemplo, como tú comentaste, yo empecé hace 5 años a entrenar. Los primeros 2 años tomaba, fumaba y entrenaba. Ya después los otros 3 no tomo, no fumo y no hago nada que tenga que ver con eso. Entonces fue un proceso. Lo siguiente, fui atleta, competí, gané en Chile, fui al Mundial. Gané mi puesto en el Mundial, no en primer lugar, pero obviamente llegar al Mundial es considerable. Luego me propuse traer a los chicos acá y hacer el Festival de Vida Sana en Chile. Lo hice. Y hoy en día estamos con una organización empresarial, la cual obviamente va a ser el autofinanciamiento de nosotros, para no depender ni de la municipalidad, ni del gobierno, ni de nadie, sino nosotros mismos vamos a ser los capaces de autofinanciarnos. Autosustentar. Exactamente. Entonces, siempre se ha dicho que nuestras metas son ambiciosas, mis metas son ambiciosas, pero no van a perjudicar a nadie, sino que lo único que van a hacer va a ser subir el nivel a la sociedad. Y cada vez los chicos lo están entendiendo así, desde muy temprana también podemos ver niños que están desde muy chiquititos entendiendo que hay que alimentarse, hay que hacer deporte, que eso es salud y que bueno, que así sea. Y líderes como ustedes son los que nos hacen falta y los que necesitamos y que se multipliquen por muchos más, ¿cierto? Estamos llegando, Angélica, fíjate que ya al término de nuestro programa, estamos pasaditos en un par de minutitos, hoy ya tuvimos muchos invitados y teníamos mucha información interesante que queríamos compartir con nuestros televidentes. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, me hubiese gustado desarrollar obviamente mucho más el tema. Agradecerte, pero agradecerte tu disposición, el haber estado acá junto a nosotros esta mañana. Para nosotros siempre es grato recibir tu visita. No, agradecido a ustedes por siempre abrirme la puerta, y mi compromiso siempre llegar acá con buenas noticias y cosas que nos hagan a ustedes decir y sentirse felices de que jóvenes como nosotros estamos haciendo un cambio en Chile. Así es, pues. Muchas gracias, Pedro. Angélica, agradecer también a Arauco, ¿te parece? Por habernos brindado sus dependencias. Hay que agradecerlo a Arauco S.A., empresa Arauco S.A., que nos facilitó una parte de sus hermosos jardines, en la cual hoy día estamos desarrollando el programa. Darle las gracias a Pedro, a todo, a cada uno de nuestros invitados y a todos los televidentes que nos están viendo, que nos han privilegiado con su sintonía. Y bueno, nos encontraremos nuevamente. Bueno, volvemos a encontrar nuevamente el próximo lunes, Angélica, a las 9:30 de la mañana en punto y en vivo y en directo, por supuesto a través de nuestras pantallas de Canal 21 de Televisión. Que tengan una excelente jornada, muchas gracias por su sintonía y a disfrutar de un fin de semana en forma responsable. Nos vemos el lunes, muchas gracias.